Baloncesto, derrota do Obradoiro en Gran Canaria. Os de Moncho Fernández seguen acusando a Baixa de Mazoma. Sempre foron a remolque e acabaron perdendo por 18 puntos de diferenza. Con Martín Lasse e Matt Thomas fora de combate, enfrontou o Obradoiro choque fronto a Gran Canaria. A baixa do escolta norteamericano está a ser un problema importante nos sistemas de ataque de Moncho Fernández. Os seus puntos está a anotar o equipo. Esta vez non pasou dos 64. E con esos guarismos é complicado sorprender a un equipo como de Luis Casimiro. Os canarios desde o inicio levaron a iniciativa no resultado, con cómodas diferenzas. Unhas diferencias que chegaron a ser 17 puntos o fío do final da primeira metade. Unha espectacular canastra de David Navarro sobre a bocina do descanso deulle folgos aos santiagueses. A volta de vestiarios, cun parcial de 5-22, voltearon a situación ata conseguir igualar o encontro guiados por Eimantas Bencio. O lituano asinou 21 puntos e 27 de valoración. Unha remonta que cortou a aparición en pista de Olivé. 10 puntos do base acabaron coas socios obradoiristas. O derradeiro cuarto é para esquecer. Os santiagueses tan só conseguiron anotar 5 puntos. O final, 82-64. Un dato. O Obradoiro perdeu 24 balóns. Récord negativo na súa historia dentro da ACB. En este último cuarto, además, bueno, pues el Gran Canaria da una marcha más defensiva, nos resentirá prácticamente, hacemos una de pérdidas, ¿no? No llegamos a, bueno, hacemos 5 puntos en todo el cuarto, ¿no? No llegamos a tirar, y las que tiramos, que hay varias acciones claras para anotar, pues no las metemos. Y eso es lo que hace que al final el partido se decante y nos vayamos 18 abajo.